¿Cómo está el abuelo más guapo del mundo? ¿Qué sucede, princesa? ¿Por qué estás despierta tan temprano? No dormí anoche. La música que escuchaste me inspiró. Terminé una de mis pinturas. ¿Y Onur dónde estaba? Abuelo, somos buenos amigos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hablar de todo. Si me dices algo que me haga enojar, solo somos abuelo y nieta. No seas gruñón conmigo, abuelo. Si tú no quieres que siga mintiéndote todo el tiempo, vas a escuchar lo que voy a decir e intentarás comprenderme. ¿De acuerdo? Te escucho, Pina. Dime. Nos estamos divorciando. ¿Qué significa eso? Shh. Escucha. Es mejor así. ¿Qué es mejor? Pero si no me escucha, ¿cómo se lo puedo decir, señor Mehmet Fikri? Te pasaré a buscar para ir a inscribirte en el curso. Iremos juntos, ¿sí? Me parece. Puedes llegar temprano si quieres. No tengo nada que hacer hoy. No lo creo. ¿Estás segura? ¿Es eso posible? Oh, no te burles de mí, Mehmet. Entonces podemos hacer algo muy especial esta noche. Bien, lo que quieras. Y creo que será mejor para Daphne también. Debes decirme algo. ¿Me estás haciendo la ley del hielo? ¿Qué quieres que diga si ya decidiste? Nunca en mi vida vi a un viejo tan terco como tú. Veo que no entendiste nada de lo que te conté. No te enojes conmigo. Solo apóyame. Voy a preguntarte algo. Luego no te diré nada. ¿Qué pasó con aquel gran amor? ¿Cómo has podido olvidarlo? ¿No te olvidaste de tu propia hija, aún sintiéndote mal, querido abuelo? Yo solo estoy olvidando un extraño. Hablar contigo es más difícil que hacer pasar un camello por un alfiler. Muchas gracias por no mentirme, hija. Ya sabes que los amigos no se mienten nunca, abuelo.